El restaurante Narcobollo es un exitoso negocio de comida típica del Caribe colombiano que se popularizó gracias a un equivocado allanamiento antidroga en Cartagena. La noche del 18 de agosto de 1989, la cafetería Molina fue allanada por agentes secretos. Los señores de la SIJÍN se metieron porque veían salir gente con bolsitas blancas, creyendo que eran drogas. Al día siguiente, la gente, al llegar a la cafetería, comenzó a pedir un narcobollo. 27 años después, Narcobollo es un referente de platos típicos del Caribe colombiano. De todos los fritos, tenemos arepas de huevo y carne, carimañolas de carne, queso, quipes, deditos, chorizo, putifardas, queso costeño, suero, yuca. Narcobollo tenemos actualmente en Barranquilla dos puntos, en Bogotá tenemos dos puntos. En Miami tenemos dos puntos y en Cartagena tenemos uno. Los propietarios del negocio se esfuerzan por mantener la sazón y el sabor típico de la costa caribe colombiana. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.